Buenos días. Eh, tenemos hoy una reunión importante de los ministros de Cultura de la Unión Europea, en donde vamos a plantear desde España dos temas concretos, importantes, la colaboración público-privada en materia de cultura y la relación eh, necesaria que debemos intensificar entre las producciones, los productores de contenidos audiovisuales y las grandes plataformas. Estos dos temas se enmarcan en una visión general de la cultura en la que suelo insistir, la cultura como derecho, la cultura como industria y la cultura como valor. Como derecho porque significa el reconocimiento de derechos de los ciudadanos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el acceso universal a la cultura. Como derecho también porque se trata de proteger, de reforzar el reconocimiento y el estatus de los creadores, de los artistas a través del Estatuto del Artista, a través de los, del reconocimiento de los derechos de autor, como industria, porque en efecto supone la cultura una herramienta, una palanca económica fundamental de creación de riqueza y de creación de empleo también de proyección internacional, en el caso de España, como marca España, con nuestras lenguas, con nuestro gran castellano español, cuando hablamos fuera, las otras lenguas españolas, el pluralismo cultural que, del que gozamos, del que disfrutamos, y también es un valor, ¿no? un valor fundamental que tiene que ver con los contenidos normativos, las reglas, los principios que compartimos como sociedades en Europa, con los grandes valores civilizatorios de los derechos humanos de el estado de derecho del gobierno de las leyes de la democracia la libertad la igualdad la solidaridad por tanto voy a insistir en esas tres ideas a partir de esa consideración de la cultura como industria de las industrias culturales Vamos a tratar el tema concreto de esa relación público-privada en su mejor consideración, en su mejor financiación. Eh, los poderes públicos son fundamentales, lo hemos hecho, lo hemos visto en relación con esta crisis de pandemia que estamos sufriendo, en donde efectivamente eh, han sido clave los presupuestos generales del Estado de los países para la cultura, donde ha sido clave los fondos de recuperación, transformación y resiliencia de la economía, donde ha sido fundamental en las ayudas directas eh, para el sector, para los sectores, donde ha sido muy importante también mantener eh, con todas las cautelas pero con determinación la idea de cultura segura, de cultura abierta. Y también, efectivamente, eh, la, la idea de la industria supone lo que he dicho antes, la participación privada. Yo quiero agradecer el esfuerzo que han hecho también sectores privados, la sociedad civil, empresas, todo lo que tiene que ver con el mecenazgo para ayudar a la cultura. Y tenemos que seguir trabajando en fórmulas que favorezcan esa relación. Y, por supuesto, en el ámbito audiovisual, donde tenemos una determinación muy grande. Para apostar por el hub audiovisual en España es fundamental también eh, reforzar las relaciones entre los productores independientes, nuestros productores independientes, los, los creadores de contenidos y las grandes plataformas audiovisuales. Eh, por otra parte, tenemos esta tarde también una reunión en relación con el deporte, en relación con su valor de diplomacia blanda. De, yo creo que tiene que ver también mucho con esa idea de valores compartidos, lo que significa también el deporte como imagen eh, vinculada a, una, a un desarrollo de una actividad que también reúne grandes valores, lo digo siempre. Nuestros deportistas son muchas veces un ejemplo de buen hacer, de fair play, de trabajo en equipo, de disciplina, de sacrificio. Eh, un ejemplo para toda la sociedad, eh, que además nos divierte, que además nos entretiene, que nos emociona, que nos conmueve. Y creo que también es importante subrayar esa dimensión de diplomacia blanda, de lo que significa el deporte eh, como proyección hacia afuera, como eh, elemento también de valores eh, de respeto al adversario, de respeto al compañero. Es decir, vamos a tratar todos estos temas en una reunión intensa en el día de hoy, eh, con contenidos concretos, y también vamos a valorar las conclusiones del trabajo realizado previamente en estos meses durante la pandemia, para hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho en este contexto de situación sanitaria crítica en Europa y también lo que debemos hacer en este momento más esperanzador gracias al proceso de vacunación intenso, de salida de esta crisis sanitaria, que es también una crisis social, que es una crisis económica, que ha golpeado a la cultura, que ha golpeado el deporte y tenemos ahora la oportunidad de salir con mucha más fuerza, con lecciones aprendidas y con un mensaje de unidad en Europa y en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. de los ciudadanos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el acceso universal a la cultura, como derecho también, y las grandes plataformas. Estos dos temas se enmarcan en una visión general de la cultura en la que suelo insistir, la cultura como derecho.